Hello, hello, good evening. Good How's it evening, teacher. going, guys? No, good evening. Good evening, Salvador. Hi, Andrea. Welcome. Hi, Hello, teacher. Melvin. Hi, teacher. Hi, Christian. Good evening, teacher. Welcome, guys. Hi, teacher. How are you all today? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? ¿Más o menos? Good. Very good. Very good. Eso, hello, good evening. Aquí ya nos estamos uniendo. Perfect. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. A ver, how was your day today? ¿Cómo estuvo su día? Hello, teacher. Good evening. Good evening, Isidro. How was your day? It is nice to see you again. Yes, it is always nice to see you guys. Very good. We are ready to learn with you. Perfect. Excellent. Okay, I'm glad to hear that. Me gusta. Muy bien. Yeah. Okay. Como veo que ya... Oh, excuse me. Oh, teacher, yes, my what friend, were you hello, saying? how are you? How was everybody? Salvador, Andrea, Felipe. Eso, that's the feeling. Can you hear me? Is anybody there? Hi, Isidro. Hello, my friends. How was the day today? Good. Excellent. Very good. I'm sorry, teacher. Go ahead. No, don't worry. Me encanta que estén hablando entre ustedes. Recuerden que aquí somos una comunidad, ¿verdad? Una comunidad y por lo mismo, pues, es bueno que nos estemos saludando de igual manera. Pero sí, ok, guys. Welcome to your class number 6. Imagínense, no puedo creerlo, pero ya casi, casi llegamos a la mitad del curso. ¿No les parece que esto va rápido? Para mí, sí. Bueno, como el día de hoy, ya me imagino que varios de ustedes han visto ahí en the platform, el día de hoy estaremos viendo un poquito de these, those, and that. Y me dirán, ¿pero qué es eso? Si se escuchan casi iguales. Hoy lo vamos a estar descubriendo poquito a poquito. Entonces, ¿recuerdan estos objetos por aquí que nos dieron un poquito de guerra el día de ayer? Y les dije que íbamos a comenzar con esto. Pues, yes. Let's get started. Vamos a comenzar con los últimos 10, ¿verdad? Porque los primeros 10 ya los vimos. Ya sabemos más o menos lo que significan. Y vamos a ver los últimos 10. Lo íbamos a hacer en nuestros grupos de trabajo, pero los vamos a necesitar para otra actividad con el otro tema. Así que mejor lo vamos a hacer aquí en clase, todos juntos, all together, y los vamos a utilizar para la próxima actividad. Así que siempre los vamos a estar necesitando. Entonces, estos de acá, la primera mitad, ya los conocemos. ¿Cuál fue el que más nos dio guerra? ¿Se acuerdan? El chewing gum. El chewing gum, sí. Chewing gum. Eso, el chewing gum. Sí, porque no sabíamos qué era, ¿verdad? Hoy aprendimos, bueno, ayer yes. aprendimos un poquito de eso. Ahí And está. The torch. And the torch, sí. Yes. Incluso yo estaba así como, ay, ¿será torch? Porque yo pensé que tal vez era otro de los objetos. Flashlight. Porque tenía ese, el flash, era flashing light, creo. Vamos a ver. Vamos a ver, no sé, puede ser que esté mal. Ay, 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 ¿cómo le pasó? Ay, me fui hasta aquí. Oh, flashlight. Sí, flashlight. Ya ven. Sí, para estar seguros. Flashlight. Ahí está. Sí. Entonces,
ahora tenemos dos maneras para referirnos a una lámpara, ¿verdad? O a una linterna, torch, imagínense, yo nunca lo hubiera usado. Pero ahora ya lo tenemos ahí en nuestro vocabulario. Y pasamos a los últimos 10. Por aquí tenemos, lo voy a dejar por acá, este cosito, no sé si les molesta a ustedes para ver, para que podamos ver los nombres. Entonces seguimos con esta carterita que vemos acá, number 11. Vamos a ver, como ustedes ya tuvieron un poquito ahí de conexión con el tema, vamos a ver si hay alguien que me dice cuál sería el nombre para esta carterita que tenemos aquí. A ver quién adivina. It can be purse. Wallet, no. A purse, no. Sí, purse. Por ahí también me lo dijo. ¿Qué más? Purse. Salvador. Eso, ay, aquí tenemos a varios, sí. Y me gustó que Andrea lo dijo como un poquito, ya le puso un poquito más de picante, de sal. Le puso change, ¿verdad, Andrea? Change purse. Change purse. Sí, creo que sí. Yes, perfect, Andrea. Muy bien. Sí, change purse. ¿Por qué? Change purse. Sí, porque purse puede ser como una cartera. Ay, no sé si se puede ver. Ay, no, ni siquiera me veo yo. Ah, pues no. Bueno, una cartera normal. Una cartera normal de pues una mujer, pues se le puede llamar purse. Y es grande y tú puedes andar todas las cosas que tienes ahí. Pero esta es una más pequeña. Sí, purse. Lo tenemos por acá. Let me show you. Este de acá, purse. Entonces, tenemos la grande, que es purse. Y tenemos esta pequeñita, que también se le puede llamar así. Pero, ¿y qué pasa si la persona con la que estamos hablando no nos entiende? Y dice, ay, pero es que yo solo veo una cartera pequeñita. Mejor le decimos change purse, que sería como una carterita de cambio. O sea, una carterita donde tenemos las monedas, ¿qué? Los pasajes, cambio. Entonces, la podemos denominar así, change purse. Pero change. También, purse. Ok, excuse me, change is speaking about cambio. Sí, that's right. That's the reason why you say change purse. Exactly, sí, porque una cartera para moneda, un monedero. Un monedero, sí, mucho mejor dicho, mejor dicho. Change purse. Change purse. Ahí está. Purse. Perfect. Let's move on to the next one. Oh, esta ya la tenemos. Esta ya la conocemos, ¿no? Sunglasses. Sunglasses. Very good. Muy bien. Sunglasses. Ya los conocemos. Estos de aquí. Glasses. Y sunglasses. Y si tenemos un vaso, glass. Glass. O cualquier vidrio. Glass, porque también glass. El vidrio es glass, así que ahí nos vamos familiarizando. Ok, perfect. Number 13. Tenemos umbrella. Umbrella, very good, Andrea. Sí, tenemos una umbrella. Se las muestro por aquí. Umbrella. Acá está el nombre, por si lo queremos ir anotando. Ya se las voy a pasar de todas maneras. Don't worry about it. Umbrella. Sí, se las estaré pasando para que también la tengan para la próxima actividad. Ahora, the next one. Oh, what is this? Wallet. 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 Muy bien. Perfecto. Wallet. Wallet. Muy bien. Que no se nos olvide. Yo se los escuché a todos ustedes. Se los escuché perfecto. Pero en un futuro no se nos vaya a olvidar la T at the end. Wallet. Wallet. Eso. Wallet. Sí. No wallet. Que no se nos vaya a olvidar nunca decir la T al final. Pero wallet. A ustedes se los escuché perfecto. Ahora sí. Next one. Oh, ¿qué es esto? A ver. ¿Quién me dice? What? Este. The number watch. 15. Watch. Eso. El... Say, what, no what. That happens sometimes
that happens for the microphone. Porque ya me ha pasado. Ya me ha pasado. He estado viendo videos a veces en donde ya he visto como personas teaching English y ellos están pronunciando bien, pero a veces por el micrófono se escucha como sonidos. Ellos están haciendo un Z sound y hace, se escucha un sonido de D. No sé por qué, de letra D. Ah, okay. Sí, a veces, por eso es it's confusing for the microphones. That happens a lot. That's mean watch. Watch, perfect. That happens. H watch. At the end. La H at the end, pero también que no se nos olvide, ¿verdad? Hacer ese énfasis en the ch-ch-ch sound. Watch. Sí, y es muy fácil como hacer esa como confusión. Por lo mismo que what tiene la T. Y watch. What. También tiene yeah. como un sonidito similar. Watch. Yeah. Es como yeah. así. Pero sí, that happens. Pero muy bien, tenemos la idea que es lo importante. Y el problema fue técnico. Perfect. The next Don't one. Don't worry, teacher. Eso nos pasa a todos. Todos estamos yeah. aprendiendo. Excelente. La siguiente imagen que tenemos aquí, ¿será que le podemos llamar Dewey también? No, ¿verdad? ID. ID. Perfect, Felipe. ID. Y lo tenemos aquí como un ID. What does it mean? Ah, veamos. Lo tenemos por acá. Identification. Identification. Sí. Identity card. Perfect. Very good, Isidro. Identity card. Identity card. Identity card. Tarjeta de identidad, ¿verdad? Entonces good. Ahí tenemos ID. Por ejemplo, pues el Dewey no solo se llama Dewey, también tiene como su nombre. Entonces lo mismo pasa con el ID. Perfect. Ay, vamos súper rápido. Me gusta, vamos bien, vamos bien. What about this? ¿Qué pasa si las perdemos? Nos quedamos afuera, ¿verdad? Hey. Eso, excelente, Andrea. Key, ¿verdad? Tenemos una key. Que si la pierdo, me quedo fuera de la casa. Key. Hmm. Ahí la tenemos. Don't Where lose is key? Your key. Key es... Key. Oh, all right, this... Under the identity card. Yes. It's on next to identity next card. Next to the watch. Next to the watch. No, I'm sorry. It is on identity card. Next key. To the identity card. Very good, Isidro. Ya vamos a ver eso. También hoy vamos a ver sí. prepositions. Es que como está arriba, teacher, por eso yo digo on, porque next sería el watch a la par, ¿no? Pero está arriba. ¿De casualidad se refiere a este de aquí o a este? No. Acá no. arriba. Oh, thank arriba, you. Sí. Oh, my goodness. Uh-huh. No puede ser. Yo estaba aquí abajo. Sí. Es que yo voy volando, por eso voy ya, arriba. Sí, cuando yo voy, usted ya viene. Key, perfect. Muy bien. Ok, identity card is behind the key. Bueno, no, porque ese sería detrás. Podemos decir under Thank the you, key. Son. Perfect. Muy bien, ahí lo tenemos. Teacher, okay. Can we say identity card o identity card? Sería mejor que digamos identity. Identity card, okay. Recuerde que la I en inglés tiene sonido de I. I. Sí, aunque recordemos que las vocales en inglés no son como las nuestras, ¿verdad? Que siempre se mantienen con su misma pronunciación fonética. En inglés las vocales cambian muchísimo, pero eso ya llegará nuestro momento de irlo aprendiendo en el futuro. Ahorita vamos con lo básico, with the basic things, pero siempre aprendiendo. Ahora, we are almost done. What about this one? Mirror. Mirror, very good, mirror.
aquí lo tenemos for the ones that want to write it. Mirror. Mirror. Oh, probablemente no lo van a ver bien if you want to take note. Mirror. Very good. And sí. ¿Qué tenemos aquí? Mirror. Phone. Mirror. Phone. Let me see. Yes, we have here a phone. Teacher, I'm sorry, but I would like you can pronounce mirror. Mirror. We pronounce the R at the A or just mirror with W? Oh, no. Let's try to pronounce the R sound at the end. Mirror. Oh, bueno, mirror. Sí. Es que al final no queda W. Como mirror. Mirror. Porque si no hiciéramos el R sound at the end, sonara como miro y quedáramos ahí. Entonces es como que la R siempre sigue como contaminando a la O. La O es como muy así, como mirror. Todo se queda because, como because the majority of the people say mirror with W at the end. With W at the end? Bueno, mirror. Eso pasa también cuando estamos hablando muy rápido, que tenemos los linking sounds. Eso cuando ya se está hablando en inglés más rápido, suceden los linking sounds que al final no se sabe como cuál es el final de una palabra y cuál es el principio de la otra. Vamos a ver un example. Ah, vamos a ver tal vez por aquí. A veces cuando las personas dicen, let me, esta es una expresión. Hoy tenemos más vocabulario, me encanta. Esta, let me sleep on it. A ver, ¿qué creen que signifique? Let me sleep on it. Déjame dormirlo. Me gusta, buena opción, muy bien. Eso es lo que diríamos nosotros, pero lo que en realidad quiere decir es cuando a veces le dicen, como por ejemplo, este es un nuevo trabajo y se tiene que ir para otro departamento, pero le vamos a ofrecer buen salario. Y ya se queda usted como, es una gran oportunidad, pero no puedo tomar una decisión a la ligera. Entonces, ¿qué le diríamos? Let me sleep on it. Porque déjame como consultarlo con la almohada, dame tiempo para pensarlo. Eso es lo que quiere decir en realidad la expresión. Ahí lo podemos ir anotando. Pero that's new. Sí, that's new. Todos los días aprendemos algo nuevo. Pero cuando lo dicen a veces en una conversación más relajada entre amigos, lo dicen que no se sabe cuál es el principio, cuál es el final. Let me sleep on it. Entonces vienen y unen esto y ya el sleep no queda así como sleep on, sino que ya queda sleep on, sleep on, sleep on it, algo así. Let me sleep on it. Prácticamente todo queda súper, súper, súper juntito y todo se revuelve prácticamente porque están hablando como más relajados y no están como haciendo esos espacios porque incluso nosotros a veces no lo hacemos. Entonces, a veces surgen esas variaciones. Pero sí, ahí tenemos algo nuevo. Let me sleep on it. Ahí está. Y pues lo podemos anotar como vocabulario nuevo. ¿Ven que de cada pregunta sale algo nuevo? ¿No les parece? So we had to be smart to hear good. Sí, to have a good listening. Yeah. Para poder escuchar bien todas esas cosas que nos van a decir después en inglés, ¿verdad? Para que no les agarre como mi caso de las apples in the luggage. Sí, no, yo les digo para que no les pase. Y los grillos sonaban alrededor. Sí, cric, 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 cric. ¿Qué pasó? Procesando. Procesando. Ok, guys, the last one. What do we have here? Esta creo que no se ve muy bien la imagen. Let me know if you can't see it. Candies. Oh, perfect. Sí, candies. Candies.
en este caso creo que solo dice candy. Oh, sweets. Oh, sweets. Oh, perfect. Ven, aquí tenemos dos sweets. Opciones. Dulces. Sweets, dulces y candies. Oh. Dos maneras diferentes de decirlo. Good. Perfecto. Sweet o candy. Sí, sweet o candies. Sweet, como sweet. Sweets. Sweets. Perfecto, muy bien. Ay, hemos estado haciendo un gran trabajo y tenemos muchas cosas que hacer, a lot of stuff to do. Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar ya cómo quedaron las respuestas para que las podamos ver, porque esto va a ser parte de nuestra siguiente actividad. Bueno, aquí ya podemos ver de que, por ejemplo, la 20 tiene como candy. Y tenemos aquí, ¿cuál era? ¿La torch? ¿Dónde está? Oh, flashlight. Ahí tenemos. Flashlight. Sí, vocabulario nuevo. Why not? Ahí vamos comparando, le podemos poner. Sí, le habíamos puesto a la número 9, torch. Ahora le podemos poner también flashlight. Flashlight. Sí, le ponemos ahí el slash, la Both pleca. Both are okay. Both are completely okay. Okay. 16 and identity card ID. ID, perfect. Sí, como 16 identity card. Okay. Ahí lo tenemos. Okay. Identity card. Perfect. ¿Tenemos alguna pregunta so far? ¿Tenemos change una pregunta course. Hasta ahora? Oh, también la change ports. Change ports. Aquí. 11. 11. Perfect. Yeah. So, we're ready? Are we ready? Yes, so we are ready. Ah, perfect. Oh, yo sabía que ustedes siempre están listos. Yeah. Okay, vamos to the next one. Ahora sí, ahora sí. Vamos con estos nuevos amigos que vamos a tener a la hora de aprender. Ok. Practicing estos... with this, sí. That, and those. Sí, no those. Repeat it again, please. Those. Es como un poquito más despacito o como haciendo énfasis en la O, una O más alargada con el acento. Porque si solo decimos those, no estamos hablando en inglés. Tenemos que decir those. Como colochito. Those. Sí, those. Excellent. Colochito, así, those. Those. Eso. Ok. Entonces, tenemos these. Es un poquito cortito y es como más relajado. These. If you this. Want to, you can pronounce it at home. This. Sí. Algunos, así como Isidro, también dicen como this. Como muy rápido lo pueden this. Decir this. This. Pero, excelente. Pero también le podemos decir this. Y ahora this. Vamos con el this. Ese es como zumbadito. This. No sé si se me escucha en el micrófono. Let me know. Porque voy a yes, tener... like a bee. Like a bee. Sí, tenemos que hacer una abeja. This. Como esa this. Sonido de Z. Nosotros casi no lo utilizamos, el sonido de Z. Pero aquí sí lo vamos a necesitar. This. Y es this. Un poquito más alargadito. No es como this. All right. This. 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 Perfect. Muy bien. With the C at the end. Sí, con la Z alargadita. Right. Z, que damos la vibración aquí. That's important. Like a Pavarotti. Ay, hoy estamos aprendiendo muchísimas cosas. Ok. Entonces, ahora vamos a ver the difference. Porque podemos decir, ay, pero a mí se me dificulta tal vez pronunciar this and this. Sí. Yes. Pasa, that happens. Con la práctica lo vamos a ir arreglando. Don't worry about it. Pero, y también el contexto. El contexto nos va a ayudar muchísimo. Será nuestro mejor amigo. Porque
This es singular. Nosotros utilizamos this cuando tenemos una sola cosa. Nada más. Fijémonos en el perrito, ¿verdad? This dog is happy. Aquí tenemos el perrito. Este perrito es feliz. Pero this dog is happy. Is happy. This se viene a traducir como este. Por ejemplo, este teléfono, ¿se ve? Sí, se ve este teléfono, esta botella, this water bottle. Pero es algo que lo tenemos cerca, something that we can touch, algo que podemos tocar. Entonces, eso sería lo que podemos utilizar con this. Algo que está cerca, podemos tocar y se refiere a una sola cosa. Son dos características. This is used when we can touch the thing or is really close to us, o también puede ser que esté muy cerca de nosotros, o que es algo singular, una sola cosa. Good. Diferencia de these, ¿verdad? These dogs are happy. Y ahí tenemos el contexto. Si ya tenemos dogs, que dice are, son muchos, plural, ¿verdad? Yeah. Es plural. Entonces ahí utilizamos este these, zumbadito. These dogs are happy. Pero ¿qué pasa también? Los perros están cerca. Esta persona, ¿ven la flechita? Prácticamente los puede tocar. Es como cuando vemos, no sé, llegamos a la casa de alguien y le decimos, estos perros son enojados, me van a morder. Están muy cerquita de mí. Estos perros están muy cerquita de mí. What about the next example? That and those. ¿Verdad? That dog. That dog is happy. Ese perro es feliz. Miren nada más hasta dónde tiene que señalar. El perro está súper lejos. Ahora, características de that sería. Está lejos. Y es singular. Ahí para que lo anotemos. Está lejos y es singular. No es necesario que lo aprendamos todo a la ligera el día de hoy. Don't worry, porque esto es completamente normal. Oh, pero si tienen preguntas, just let me know. Por ejemplo, veo aquí a Ana Mercedes. Ana Mercedes, do you have a question? Creo que Ana Mercedes se fue, pero veo que Xenia está por aquí. Xenia, go ahead. ¿Tiene una pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Es que como me incorporé así como de tarde, ¿verdad? Y del celular no miro muy bien. Yo lo que le quería preguntar es que, está diciendo que el that es cuando es singular, ¿verdad? Sí. ¿Y el this es cuando es plural? Sí, depende también si es este this como T-H-I. Este es singular. This. Ah. Y este que es más zumbadito, que es como cuando somos abejitas, these dogs are happy. Vemos que ya son plural, porque tenemos more than one object, or in this case, dogs. Tenemos más de un perro, sí. Entonces, o sea que es conjugación de tiempo, entonces. No tanto así de tiempo, sino que podemos decir de cantidad. Ya. Yeah. Ajá. Son dos características para cada uno. Por ejemplo, this, el this normal. Is singular, this, plural. But you use, teacher, we use when someone or something is near to us. You got it, Isidro, sí. Really? Entonces, sí, sí, sí. Y sí, en este caso, this dog, lo tenemos como este. Este perro, this dog, este perro singular y está prácticamente cerca de nosotros. Y this dog. Gracias, Miss. Oh, you're welcome.
Siempre que tengan una pregunta, solo díganme porque así podemos irnos un poquito atrás y dejamos bien claritas las cosas. Entonces, ya el this es cuando tenemos más de una cosa y lo tenemos cerca también, que es muy diferente a that. That, tenemos las cosas más lejos. Por ejemplo, en este caso ya no podemos tocar al perro porque está lejos de nosotros. Ese, that dog is happy. Ese perro es feliz, está muy lejos de nosotros y no lo podemos tocar y es singular. Esto es muy importante, que that vaya con singular, con solo una cosa. ¿Y qué pasa finalmente con those? Those dogs are happy. Esos perros están felices. Aquí vemos la otra característica, dogs, en plural. Entonces tenemos those, que al igual que that, se utiliza para cuando estamos hablando de cosas que están lejos de nosotros. Veamos las flechas. Están lejos. Pero en that es singular y en those es plural. Es prácticamente lo que nosotros tenemos como este o esto. Estos, ¿verdad? Estos o esto. Sí, esto solamente. Eso, que sería that. Eso o ese perro es feliz. Ese. Nosotros lo utilizamos también en español. Y esos perros son felices. Esos están lejos de mí. No los puedo tocar, pero son plurales. Entonces, si está lejos, es esos. Those. Ahora, ¿tenemos todo claro hasta ahora? No es necesario que lo manejemos de la noche a la mañana. No se preocupen, esto va con práctica. Pero me gustaría saber si tienen preguntas o algo por el estilo. Lexi, los voy a ver por acá. Ay, entonces vamos a estar listos para nuestra práctica. Ya los vi. Ustedes siempre están listos para las prácticas. Ok, me gusta. Ahora sí. Recuerdan, en este caso, recuerdan que les dije about the objects. Les dije sobre los objetos que los íbamos a utilizar para hacer la siguiente actividad. Pues sí, vamos a utilizar con la lista de objetos, ahorita voy a ver si se las mando al grupo de WhatsApp, la lista de objetos que estuvimos utilizando en la actividad anterior, la vamos a utilizar para poner en práctica lo que acabamos de ver. Vamos a hacer dos oraciones de cada una con these, that, and those. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a hacer en total 8 oraciones, ¿verdad? 2 de cada una. 8 oraciones en grupos. Así que si ya alguien necesita un poquito de ayuda, tal vez hacemos una temática juntos, tal vez hacemos una conversación. Todo eso puede pasar. Entonces, vamos a utilizar oraciones con estos 4. ¿Tenemos todo listo hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos a las breakout rooms? Tomaré eso entonces como un no. Perfecto. Entonces, ¿será que debería tomar ese silencio como un no? Lo veré en las breakout rooms. Cualquier pregunta, solo me dicen. ¿Y qué es lo que les iba a decir ahorita? Para esto vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos. Así que vamos a tratar de ser lo más rápido que podamos y si terminamos y no se ha terminado el tiempo, hagamos más de las 8 oraciones, ¿sí? Hagamos más que eso, hagamos unas 15 si es posible, pero la idea es practicar, eso es bueno para ustedes, chicos. Así que, sin más que decirles, los veo en las breakout rooms en 3, 2, 1. Go! Click on join, guys. Vamos todos, entremos.
Sus equipos los están esperando. Ahorita les mando la captura por el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, o aquí la tengo. Y ya se las paso. Ahí está. ¿No les aparece o tienen problemas entrando a las breakout rooms? ¡Oh, no aparece! ¡Ay, ay, ay! Era mi culpa. Lo siento, chicos. Ahí está. Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Y yo por estarles mandando listado, la regué. Ok, ahí vamos, chicos. Los veo por allá. Vamos, vamos. Click on join. Sí podemos. Vamos, Ana Mercedes, si se puede. Ana Mercedes, ¿tiene algún problema entrando a su sala? Hello, hello. Ana Mercedes, are you there? Oh no, Ana Mercedes is not here, probably. Hello, hello, Ana Mercedes. Are you there? Oh, probablemente tal vez es bajo otro nombre, no sé. Hello, hello. Ah, tal vez sí la paso para otra sala. Maybe that works. Y yo me voy a unir en ese caso a la room number one. Perfect. Hi, miss. Hello, hello. How is it going? Aquí. Haciendo las oraciones. Perfect. ¿Pudieron ver la lista con los objetos que les mandé por el grupo de WhatsApp? Sí. Sí, con esos objetos tenemos que hacer uno, teacher. Sí, exactamente. Utilizando las cuatro palabritas que les di el día de hoy, ahorita. Vamos a utilizar los objetos como por ejemplo, this is my cell phone, o podemos decir, ¿qué? This mirror is big. Oh, can you say it again, Néstor? This mirror is big. Oh, también puedes decir eso. ¿Qué era la última parte? Oh. This mirror is? Big. Grande. Big, grande, muy bien, también, eso está perfecto, sí. Teacher, se puede. Is a little. ¿Puede volverlo a decir? Es que hubo un poquito de interferencia. This flashlight is little. Oh, tal vez quiso decir lighter, como. Ah, ok, little. Lighter. Ah, perfecto. Lighter. Sí, entonces sí, también. This flashlight, sí, está bien. Ahora, ahí ya tiene dos, ¿verdad? Las ajá. Dos con this. Ahora tratemos con glasses. This. Sunglasses. Sunglasses, ¿qué podemos this. Decir? Oh. Teacher, también podemos right? Decir. Are. ¿Puedes repetir la última parte, Néstor? Nice. It's nice.
Nice. Oh, these sunglasses are nice. Perfect. Correcto. Nice. Plural. Sí, eso es lo que ya le pone el toque. Perfecto. Muy bien. Jonathan, ¿qué podemos decir también? Con teach, podemos decir, I teach my case. Me gusta. Es una buena oración. Más sin embargo, tenemos que recordar que estamos utilizando estas palabritas de aquí. Por ejemplo, this, that, and those. Esto es de aquí. Okay. Ok, entonces utilizamos esta más el objeto para convertirla en una oración. Es como, se viene traduciendo como este, estos, ese y esos. Ahí y si le quitamos el R y decimos teaching my case. Oh, ¿puede volver a repetirlo en este caso? Si le quitamos y solo le dejamos teaching my case. Oh, this is my case. Oh, case like this case. Sí, ajá, y es case. Oh, también. Sí, sí, se puede, muy buena opción, ¿sí? Y lo que les iba a decir, si no queremos utilizar las opciones que tenemos ahí para el vocabulario, con mucho gusto pueden utilizar otras opciones con las que se sientan cómodas, así como tú, Jonathan, ¿sí? ¡Buen trabajo! Thank you. You're welcome. Voy a ir a ver qué tal estamos en las otras salas y... ya luego nos reunimos todos en la main session. Perfecto. Sigan así, chicos. Plural. That is dos watches. ¿Tengo que regresar o todavía no? Ah, no, ahorita está grabando la profesora. Sí, es que me salió como el audio. Uh-huh. Sí, that watch is amazing. This watch is amazing. This watch los tengo cerca y lo puedo tocar, this watch. Cuando los tengo lejos, those watch is amazing. Son bastantes relojes. Digamos que los veo lejos en una vitrina, ¿verdad? Those watches is amazing. Perfectly said. Muy bien. Are amazing. Ay, me vino y se me adelantó. Teacher is good. Teacher is good. Does cell phone are new? Sí, pero en este caso está utilizando that or those. Those. Oh, perfect. Those cell phones are new. Sí, perfect. Esa es una muy buena opción. Okay. Sigan así, chicos. Van súper bien. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay. Carla, yo, ¿verdad? You practice, yes. Usted se refiere a lo que escribimos, ¿verdad? Sí, la que nos hace falta, ¿ah? Porque nos haría falta una de dos, ¿huh? Nos hace falta. Una del dos y una del dis, porque esa no la he terminado yo. Ah, falta una de 10, ¿va? Sí, falta una de 10. Ah, ok, entonces hagamos eso antes que se acabe el tiempo. Perfecto. Voy a mandar una de 10. Bueno. Quiero ver.
Uh-huh. Ahí envié una yo smile. Y this TV is my, sí. Is my. ¿Qué silence está aquí? Cha, 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 cha. ¿Estaré sola? Good night, teacher. Hi, teacher. Hi, Emily. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos ahorita trabajando en las oraciones? Yes, we finished. ¿Ya terminaron? You're done? Yes. Wow. Ay, me había puesto mute. Ay, no puede ser. Me alegra muchísimo. ¡Wow! 8 oraciones tan rápido. Son unos pros. Muy bien. ¿Me pueden decir aunque sea una? ¿Una de las que llevamos hasta ahorita? Solo para escucharlos. Yes. That is my high brush. These are your glasses, your gloves. Those are your glasses. And I don't know. Pero eso estuvo more than perfect, Julia. Estuvo súper, súper bien. You're welcome. Ah, by the way. Por cierto, de casualidad, ¿cómo te gusta pronunciar tu nombre? ¿Te gusta como Julia o Julia? Porque tengo esa confusión. Cualquiera. Ah, está bien, porque siento que a veces se me salen los dos. Ajá, ok. A mí me gusta más que me digan Julia, pero usualmente nunca me dicen así. Sí, eso nos pasa por acá. No pronunciamos la J como el Jake sound. Pero sí, muy bien. Entonces, en ese caso, vamos súper bien. Solo un poquito de repaso de pronunciación. Vamos a ver, ya que estamos aquí juntitos, así, más en confianza. Tenemos, por ejemplo, gloves. Eso estuvo perfecto. También tenemos hairbrush. Hairbrush. Es como que si hairbrush. La... Hairbrush. Perfect. Es como que si la J, fue la J, si la H fuera una J. Hairbrush. Hairbrush. Y por último eran glasses, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Estos se pronuncian tal como se leen. Glasses. Es como la que más me gusta pronunciar por lo mismo. Que siempre me confundo. Sí, a mí también me pasa una infinidad de veces. Me confundo, me pasa de todo, se me cruzan unas palabras con otras. Es un proceso. Nuestro cerebro se está acostumbrando todavía. Así que, buen trabajo. Sigan así, chicos. You're welcome. Me voy a ir entonces, bueno, me los voy a llevar de una sola vez a la main session para que lleguemos a compartir. ¿Les parece? Ah, okay. Perfect. Ahí vamos, here we go. Okay, we're back. Ya tenemos 9 participants. Vamos a ver. Ahí ya se nos están uniendo. Es que estaba entretenido. Estaba muy, muy, muy entretenido. Ahí vamos. 14. Uy. Yo sé que a veces todavía queremos seguir teniendo un poquito más de tiempo para seguir platicando. Ahí vamos, ahí vamos. Eso. Here we are. Ok, welcome back. ¿Cómo estuvo la práctica? Was it good? Good, good, teacher. Very good.
Perfect. Oh, me encanta escuchar eso, chicos. Ok, vamos a ver. Who's the brave one? ¿Quién es el valiente de la noche? Y me dice, así voluntariamente, ¿cuáles fueron sus sentences? Solamente que me diga dos. I can. Perfect, Felipe. Please go ahead. Does cell phone are new? This hairbrush is so pretty. Perfect. Muy bien. Those cell phones are new and this hairbrush is so pretty. Muy bien, Felipe. Ahí, aplausos. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien más por aquí que diga, yo también quiero compartir con la clase mis oraciones porque las hice hermosas? Perfect. Ah, Carla, is it you, eh? ¿Verdad? Yeah. Okay, please, go ahead, Carla. This comb is blue. Very this good. Comb, those sunglasses are beautiful. Muy bien, very good, Carla. Muy buen trabajo. Me gusta que me dijeron dos diferentes, como se los había pedido, pero también utilizaron diferentes palabras de las que aprendimos hoy. Muy bien, muy bien. Let's see, Mariel, are you ready? Yes. Ok, por favor, comparte. This phone is small. This sunglass is cute. Oh, muy bien, muy bien. Entonces, ¿el último era como sunglasses? Oh, yes. Oh, entonces ya con ese oh, yes, ya caí que ya caímos. Eso nos pasa, sí. Como tenemos, para mí también, para mí los lentes fuera algo singular, porque pues es solo uno, considero yo. Pero en realidad, como son dos los que tenemos acá, tenemos dos ojos, dos lentes, entonces es glasses, y por lo mismo todo lo demás que está ahí también tiene que ser plural. Como por ejemplo, eso también me ha pasado muchísimo. ¿No se han dado cuenta ustedes que de la nada les dicen, tráeme el pantalón? Lo hemos dicho, tráeme el pantalón. O ese pantalón me gusta. Pero en realidad no deberíamos decir simple y sencillamente pantalón, porque en realidad tenemos dos piernas. Son pantalones. Entonces, ahí está como ese dato curioso. Nosotros a veces utilizamos que el pantalón y por eso caemos en esa trampa, pero en realidad son pantalones. A veces, no sé, yo he escuchado personas que dicen, tráeme el blue jean negro. El blue jean negro. En realidad sería como el pantalón o el jean, bueno, sería en este caso esos jeans negros, ¿verdad? Jeans negros. Pero, pues, como a veces utilizamos ahí nuestras palabras, robamos palabras de aquí, robamos palabras de allá, y tenemos algo nuevo. ¿No les parece eso interesante? Pero muy bien, chicos. Veo que a pesar, yo estaba como un poquito como renuente, así como, ¿será que estos chicos van a agarrarme este tema tan rápido? Pero se me había olvidado que ustedes son increíbles. Ahora sí. Teacher. Oh, excuse me, teacher. I have one question to you. Perfect. For example, go ahead. When we are speaking about something, for example, like a key. Mm-hmm. This key is break. Oh, uh-huh. When you speak about plural, yeah. Mm-hmm. These keys are breaked or breaks or broken. Eso, ay, usted mismo lo dijo, Isidro. ¿Cuál es la correcta? Broken, sí, broken, sí. All right. Cuando entremos a los verbos, esto es algo muy bonito. Cambia la raíz.
cambia completamente. Hay unos que son muy fáciles, como por ejemplo work. Aquí ya tenemos work. Okay. Y ya tenemos work. Work. Broken. A veces, ay, no lo escribí bien. Ay, lo siento. Work. Algo yeah. que tengo como eso todavía ese conflicto, que creo que lo tenemos bastante los hispanohablantes, es que cuando queremos pronunciar este ED sound, nosotros lo queremos pronunciar como work it. Funciona. It works. It works. Porque sí, funciona. Pero para que sonemos un poquito más native, a veces ellos como lo dicen como worked. Así como worked. Ven como, es como más, un poquito más worked. Diferente. Eso, Isidro. Tenemos como worked. Ese énfasis. Worked. Y la D. Es como que si solo estuviéramos pronunciando la K. Y la D, de la K, el sonido de la K y la D, y ya. Es como práctico. Que al final, teacher, digamos, al final, es como que en español, digamos, ED al final, ¿no? Work. Eso, ¿sí? Pero como se dice rápido, ¿verdad? Work. Algo así, sí, porque de hecho casi no se les escucha decir work it, sino work. Que ya viene con ese worked. Worked. All right. Ok, good. Dato curioso. Thank you. Thank you very much. Ahora, tenemos este work que ya si queremos pasarlo a pasado, si yo digo yo trabajé, yo digo worked, I worked, I worked yesterday. Pero, ¿qué pasa si tenemos un verbo que cambia completamente como break? Como lo que me decía Isidro, esa llave está rota. Pero yo quiero decir que está rota y no sé cómo cambiarla. Ahí cambia completamente. Con la práctica se nos queda. Yo pensé, la verdad, les soy sincera, chicos, yo pensé que yo no me lo iba a memorizar. Pero con la práctica sí se queda. Yo soy el claro ejemplo de eso. Así que si yo pude, ustedes van a poder, chicos. Se los digo desde ya. Entonces, en este caso queda broken. Ay. Broken. Broken. Cambia. Right. Cambia, ¿no? Yo quisiera ponerle nada más así y ya estuvo, pero no. Break it, yeah. Sí, pero eso no es correcto, that's not correct, sino que sería broken. Broken, all right, thank you very much. You're welcome. Now it is clear. Perfect, esa es la idea, que todo quede completamente claro como el horchata, ¿no? No, como el agua, guys. ¿Qué es eso? Teacher, but you use broken when you are speaking about plural or singular too. Sí, cualquiera. It's broken. Está right. rota. O si estuvieran right. en plural, entonces diríamos are broken. ¿Y ya? Broken. El verbo no cambia. Ya ahí queda. Ok, continuando, esto lo vamos a ver rapidito porque esto ustedes ya lo conocen, que es el verbo to be para hacer questions and short answers. Y esto ustedes me estaban dando cátedra la vez anterior, ¿no se acuerdan? Cuando tenemos, por ejemplo, preguntas, esto siempre recordemos. Cuando hacemos preguntas con are, is, and am, que estamos utilizando el verbo to be, siempre es para algo que somos o estamos. Es algo que somos o estamos. Nada más de ahí. Si ya queremos preguntar algo diferente, ya vamos a utilizar palabritas diferentes. Pero aquí es somos o estamos. Por ejemplo, are you students? ¿Ustedes son estudiantes? ¿Qué me responden, chicos? A ver. Yes, we are students. Perfect, Felipe. De hecho, Felipe lo ha dicho completo. Yes, we are students. Está respondiendo prácticamente toda la pregunta, que es la parte completa. Entonces, ¿pero qué pasa si ese día yo estoy lazy? Ay, no, es que yo no quiero hablar. Entonces, solo decimos, yes, we are. ¿Qué pasa si yo digo, no, yo ya no estoy estudiando, ya dejé eso? No, we aren't. Ya ahí quedó. No, no. Pero en este caso estamos hablando de un grupo porque les está preguntando a varios, ¿verdad? Si solo me preguntara a mí y alguien más me dijera, como por ejemplo Mariel, me dice, are you student? Me está preguntando a mí. ¿Qué respondería?
No, I'm not. Porque me está diciendo a mí, ¿verdad? Esa es la diferencia. No siempre responder con el mismo pronombre porque tenemos que saber qué nos están preguntando. Entonces, o en el caso contrario, me está preguntando, ¿are you a student? Y yo sí soy. Yo le digo, yes, I am. Sí, yo lo soy. ¿Ven? En español lo utilizamos y cambiamos el pronombre porque depende de lo que estamos escuchando. En inglés, de igual manera, pero tenemos que estar prestando atención. What about, is she your mother? Ah, por ejemplo, la chica de acá está jugando soccer, ¿verdad? Fútbol. Y yo llego y le digo a alguno de ustedes, is she your mother? ¿Qué me dicen? No, she isn't. Very good. No, she isn't. No, she's not my mother. Muy bien, buen trabajo. Y ahora, ¿qué pasa si yo llego, por ejemplo? Esta se la voy a preguntar a... Ay, ya sé. A Julia. Julia, are you my teacher? No, I'm not. Very good, ahí la tenemos. ¿Qué pasa si yo llego y le pregunto a Julia? Y ella me dice, no, I'm not a teacher. Maybe the teacher is Cynthia. Ah, now I got it. Ahora entiendo, yo pensé que era Julia, pero en realidad la teacher era Cynthia. ¡Tara! Ahí tenemos un pequeño repaso con un poquito de todo. Tenemos yes, no questions con cada uno de los componentes del verbo to be. ¿Tenemos alguna question so far? ¿Tenemos alguna pregunta antes de continuar? Or everything is clear. Este era más que todo como un repaso. This is everything clear, but I have one question for you. Perfect, Felipe, go ahead. What is the difference when you say, I got it, or I'm on my way? Oh, muy buena pregunta, Felipe. Me gusta cuando me hacen preguntas así, porque entramos como en eso de inglés del día a día. Entonces, aquí estamos viendo como las bases, que de por cierto es muy bueno, porque si no tenemos bases, no tenemos nada. Pero también tenemos como esa pizca de inglés del día a día. Se los voy a anotar aquí para los que no sabemos cómo se escribe. I got it. Y I am on my way. Ok. El I got it o el gotcha, que a veces dicen gotcha. Y le estamos dando unas indicaciones a alguien y de la nada te dice gotcha y se va. Es el mismo I got it. Y es como lo tengo, entiendo. Por ejemplo, si yo les tiro, bueno, es lo más cercano que tengo, un limón y se los tiro ahí y les digo, ay, tienes que atraparlo. Lo atrapas y dices, I got it, lo tengo. ¿Sí? También es como de entender. Ah, yo entiendo. Me están explicando algo y yo digo, got it, lo entiendo. Pero, entonces, vamos a poner este entre paréntesis como entender. Yo lo entiendo. Y I am on my way o I'm on my way es voy en camino. Más que todo se utiliza para esto. Por ejemplo, yo voy super late a un appointment. Voy super tarde a un, ¿cómo se llama esto? A una cita, a mi cita con el doctor. Y me llama el doctor y me dice, vamos a cancelarte la cita. No, I'm on my way. Estoy super cerca, ya voy en camino a llegar. Entonces podemos utilizar esta para decir voy en camino. Aunque me esté bañando en ese ratito. Pero yo le estoy diciendo al doctor, no, yo voy en camino. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta, Felipe? Yes. Sí, son dos verdades. This on the one people American. What is the difference? I don't know, man. Okay. Sí, eso pasa muchísimo, Felipe. Incluso a mí me pasó bastante porque es como que escuchas lo que dicen, sabes que se utiliza en ciertos contextos similares. Estos dos se pueden utilizar fácilmente en la misma situación, pero en realidad tienen diferentes significados que son buenos para nosotros entenderlo.
Ahí está. Isidro, ¿tenías algo que sí. agregar? En verdad, licenciada, ¿son dos cosas diferentes una de la otra? ¿O es como que en la última de abajo, I know my way? ¿Podría decir como estoy en lo mío o estoy en mi onda? Tampoco, ¿no? ¿Verdad? Lo que no pasa, aplica. Isidro, es que esa forma de contestar, I'm on my way, lo hacen los americanos. Más es que como todo, caliche, ya no, será. No, es su forma de hablar día a día, más que todo los negritos hablan así más, mucho más rápido. Pues si vos hablas con un negrito te dice, vos lo que querés es que te dé un cigarro de chocolate. Y ellos llegan y dicen, give me one chocolate cigarette. No te hablan te hablan lento, sino que te hablan súper rápido. Entonces ellos cambian el idioma de ellos. No, hombre, por eso inventaron el rap y toda esa vaina de ellos, ¿no? El reggae y todo eso. Hombre, prácticamente. Gracias. Ahí, ven, ya ven. Pero que tenemos teacher, buena comunidad. Sí, Isidro. Teacher, yo tenía una pregunta con respecto a ese I got it, porque siempre yo lo he dicho mucho, pero en realidad pues estaba confundido, ¿no? Cuando tú pones I got it, es como quien dice, lo tengo, lo entiendo, ¿no? Copiado. Sí, sí, sí. Pero cuando le pones con la E de I get it o I got it, está con la O. ¿Cómo? Ahí está con la O. Muy bien. El verbo para tener, obtener, qué más, conseguir, o para una infinidad de cosas. Si lo buscan en el diccionario, les imagina donde pueden utilizar get. Tenía esa duda, licenciada, si escribía así, I get it, con E, I get it, o si era la forma correcta de decir I got it, con la O, o sea, yo estaba confundido. ¿Cuál de las dos es la forma correcta? La que se utiliza generalmente en el día a día es I got it, con la O. Sí, por eso es que incluso, como lo mismo que estaban diciendo, como el caliche, entonces vienen y utilizan I gotcha, gotcha, en lugar de decir I got it. Oh, gotcha. Ya, yeah, imagínense, ¿cómo lo cambian hasta tal punto? ¿Cuál es el otro? Cuando dicen you bet, ese otro you bet, puede ser también para decir you're welcome. Es otra manera de decir you're welcome. Entonces, viene la persona y dice you bet. Pero hay otros que dicen you betcha. También. Otro caliche. Sí, es otro caliche. Y en realidad, la palabra bet prácticamente es como de apostar. O sea, como tú puedes apostar lo que yo te voy a ayudar. Algo así viene siendo su significado. Aunque al final solo te dicen you bet. Or you betcha. Depende de la persona. Ahora, ahorita veo que me están escribiendo por el chat, diciéndome si los puedo agregar por el grupo de WhatsApp. Ahora les voy a mandar ahorita, aquí, en el mismo chat, el link. ¿Sí? Para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp, si no han ingresado hasta la fecha. Listo. Ah, porque queremos tenerlos a todos en el grupo de WhatsApp. Ahora sí, mientras están uniendo al grupo de WhatsApp, solo me queda decirles, ¿tenemos alguna pregunta sobre los temas que hemos tocado el día de hoy? Sé que hemos tocado un poquito, que hasta nos hemos salido del tema, pero en realidad ha sido de crecimiento. Así que, ¿preguntas? ¿Alguna question? ¿O dudas? ¿Cualquier cosita? Solo me dicen, y si no, pues ya saben que ahí está el grupo de WhatsApp, o si no, mi número, cualquier cosa, ahí estoy para ustedes, chicos. Entonces, si no hay nada más que agregar, solo me queda decirles, have a good night, guys. Good night. I'll see you tomorrow. Good night, everybody. Have a good night, guys. Thank you. Good night, everybody. You betcha. Eso, cuídense, chicos. Good night. Good night. Ana Mercedes. Good night. Ana Mercedes pudo... Sí, sí. Ah, perfecto. Ok, excelente. Ha. Gracias. Para ver lo del grupo de WhatsApp. Sí, ¿se pudo unir? No. Ah, vaya. Vaya ahorita al chat. Ahí le he puesto el link. ¿Puede verlo? Okay. Me avisa. No me voy a salir para que no se le vaya a salir.
entre ahí al chat. ¿Está desde su computador? No, en mi teléfono estoy. Perfecto, mejor todavía. Entonces, entre al link. Eso lo va a llevar derechito para el grupo de WhatsApp. ¿Pero dónde veo el link? ¿Dónde me escribió el mensaje? ¿En el chat, en los comentarios? Permítame, vamos a ver. Eso, a veces es difícil llegar a esa parte. Mire que me está costando un poquito. Va a disculpar, oye. No se preocupe, aquí estamos. No tenemos tiempo. Vaya. Ok. Y si no, yo le llamo por teléfono para que me mande por el WhatsApp. Sí, no se preocupe. Favor. Sí, para eso estamos. Trate de entrar ahorita por el link. Vamos a probar porque así ya estoy yo aquí y podemos ver qué podemos hacer. Uh-huh. Ahí intentemos. Bien.